todos la tienen? Sí. ¿Láminas de jamón? Sí. ¿La aceituna? Sí. ¿Y orégano? Sí. Primero agregan las láminas de jamón. De a uno van agregando las láminas de queso. Entonces, ahora que viene Felipe, a agregar el tomate. Ahora que vendrá la aceituna. Entonces con cuidado van a ir echando encimita la aceituna. Manuel va a incorporar su aceituna. Ya, pero no vayan todos metiendo las manos en orden. Estos son los carabajos. Parecen guisos. El atún. Y por último nos queda el orégano. El orégano es rociar la pizza. Nada más. Este año ha sido súper fuerte con los chiquillos, he tenido alumnos con muchos problemas que he llegado a preguntarme si realmente lo que les estoy entregando es lo que necesitan. O sea, a partir de los contenidos que hay que ver con ellos, pero me doy cuenta que ellos lo que más necesitan es afecto. Pero llegan a sus casas y no hay nadie, padre ausente, pasan en la calle, no le ayudan en las tareas, no les pregunta cómo les va en el colegio. Entonces uno todo lo que hace acá, yo pienso que la casa se pierde. O sea, me he llegado a preguntar qué es realmente lo que ellos necesitan. Porque uno puede entregar muchos contenidos, pero a lo mejor no es lo que ellos están buscando más o no les sirve más. Y eso me ha complicado. Yo creo que este año me he cuestionado mucho eso. Sobre todo trabajando en sectores así. Yo quiero que todos ustedes observen su pizza. ¿Es similar a lo que tienen en su mesa? Sí. Ya. Esa pizza o este círculo que tenemos acá le vamos a llamar entero. Entero. Entonces ahora, con la ayuda de las mamitas, yo quiero que esa pizza la partan dos partes iguales. Despacito y cuidado con el cuchillo. Oh my God. Se partió en dos partes iguales. Este entero, entonces lo dividimos en dos. Uno partido por dos. Esto se llama uno partido en dos. Y se escribe medio en medio. Y se escribe de la siguiente manera. Este tipo de escritura son las fracciones, ¿ya? Entonces, como ustedes dijeron, es 1 partido en 2, o 1 dividido en 2, o 1 medio. Un cuarto. Ahora en 6.
lo. Que ahí va. Tres. Cuatro. Porque la partieron en cuatro. Ahí. Entonces el entero se partió en cuánto? Seis. Un sexto. Uno partido por seis, un sexto. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Sí. Y por último, en ocho. 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 Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Ocho partes? Sí. Iguales. Tratamos de que quedaran iguales. Bueno, yo pienso que mientras más interactiva sea la clase, más fácil para ellos poder aprender. Y yo creo que la tía Vivi, ese es su punto, o sea. Por eso nos pidió que pudiéramos colaborar y participar con ellos. Aparte que nos sirve a nosotros también para poder después ayudarlos a estudiar. Si no lo podemos entender nosotros, difícilmente lo van a poder entender ellos. Así, en cambio, sí podemos participar con ellos, entenderlo nosotros y ayudarlo a ellos también. Los niños que están acá son hijos nuestros. O sea, depende de nosotros que ellos salgan adelante, no solamente del colegio. Si nosotros no estamos con ellos van a ver que no hay interés de nosotros tampoco. Se supone que el interés mutuo. Para que ellos puedan salir adelante, están, yo creo que 50 y 50, tanto de los profesores, pero el resto depende de nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar ahí presentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacer la denuncia, tuve que ir con ella, está en un hogar, está sola. Y para mí es doloroso eso porque yo siento en el fondo que igual induje a que la niña a lo mejor esté sola en el hogar. Tiene muchas ganas de venir al colegio, yo la llamo por teléfono, la voy a ver. Pero es un cuento que a mí me afectó mucho este año. Mucho, mucho. Entonces son cosas fuertes las que ellos tienen. Fuerte. Tiene 9 años. Las chiquillas la echan mucho de menos la hija. Le gusta venir, le gusta. Ella es nueva en este colegio, pero a ella le gustó harto. O sea, esa timidez que tenía la ha perdido porque tiene más amigas, comparte con sus compañeros, adora a la tía Vivi, porque ella es muy especial con los niños. Ella es parte de ellos y ellos son parte de ella. Esa es la diferencia. O sea, ella no es solamente su profesora. Ella es su amiga, su compañera. Le ha enseñado a ser hasta confidente. Es muy especial. ¿Colocaron todos sus datos? Sí. Ya. Listo. Ese entero lo tienen que dividir en dos. ¿Cómo se escribe el entero partido en dos? Un medio. Un medio. ¿Y cómo se escribe en fracción? El 1 con un guión y el 2. Acaba con palabras y la última parte en fracción. Lo hicimos en la presentación del entero partido en 4, en palabras y luego en fracción. ¿Sí? Yo ahora me siento tranquila, o sea, sé que estos 4 años
lo he hecho bien. Y si no les va bien en la parte así, prueba, simse, creo que no me va a afectar. Porque sé que he dado harto por ellos. Y sé que ellos también a la vez han aprendido harto. Pero tengo fe en ellos, tengo mucha fe en ellos. Sí. No solo de pan el hombre vivirá. Me soporte. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Quién va a ser capaz de partirme esa pizza en dos? ¿Cómo habían seis? Vayan partiéndola, si no les resulta, la borran y la vuelven a partir. No, tienen que quedar todas las partes. Ay, hay ocho. ¿Cómo hiciste el de seis? Pero si a un compañero le das este pedacito de acá adentro. ¿Tú crees que va a quedar más contenta? Porque le vas a dar un trozo más pequeño. Tienen que ser todos iguales. Ya miré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le falta un trozo. Para ser realista, a veces lo vemos difícil. Pero si va a tener tan buenos profesores como los que tiene ahora, no lo veo tan difícil. El que entre a la universidad. No lo veo tan difícil, pero tendría que depender de eso, o sea, de la perseverancia de nosotros y de que tenga profesores que se preocupen de que entiendan lo que ellos están enseñando. No solamente de pasar una materia y pasarla, sino que de que ellos se preocupen, de que la entiendan y de que la aprendan. Y si van a tener profesores, por ejemplo, van a seguir con el mismo estilo que tiene la tía Vivi, por ejemplo, no lo veo tan difícil. Porque ella se preocupa de que ellos entiendan, que ellos aprendan. Ya, entonces esa, en forma escrita que les costó este chiquillo, se escribe 1 partido por 12. Igual ahora me toca dejarlos a mí este año, yo los he tenido 4 años. Después viene otro proceso de nuevo, tomar niños más pequeños y seguir. Pero esto me hace dar cuenta que es mi vocación. O sea, yo soy profesora. Y trabajar en sectores así creo que más. Uno aquí ve la verdad de los niños. Cómo sufren, cómo lloran, cómo les pegan. Y está uno. O sea, yo creo que también es una parte que yo no tengo hijos. Entonces yo también a ellos a lo mejor los veo como hijos. Y yo sé que ellos me sienten así también. Me ven joven y todo, pero igual yo de repente, incluso en clase, de repente me dicen, mamá, ay, tía. Se llama numerador. Y el 2, que está bajito, denominador. Súper rigurosa en el trabajo, o sea, tener mis planificaciones hechas. En el fondo yo creo que hacer como el trabajo bien, eficiente. Porque eso no, uno no se lo enseñan en la universidad. Lo bonito de la educación, eso enseñan.
O sea, jamás haber niños con diferentes tipos de problemas. Con colegios que no cuentan con psicopedagogas, con colegios que no tienen intervención, cuesta. Entonces, esas cosas no se ven en la universidad. Ahí está. Numerador, denominador. Permiso. Calientita. Chiquillos, ahora viene la parte más entretenida para ustedes, parece. Nos vamos a comer la pizza, compartiendo con los compañeros. Pongan las servilletas para que las mamitas puedan poner algún trocito. ¿Ya? ¿Qué falta servilleta ya? Aquí falta una. ¿Un cuarto? ¿Cómo te ves tú? Sí, aquí está la pizza. ¿Se acaba? Ya viví. ¿A ti va a faltar? ¿Va a faltar? Como una promesa eres tú. Igual tenía planes de cambiarme, ya tenía posibilidades de irme a otro colegio. Igual estoy con encargo de UTP este año, que también es algo nuevo para mí. Pero me di cuenta que no, o sea, mi lugar todavía es este. No sé hasta cuándo. Este año sufrí, o sea, he estado hasta llorona, pero llorona, sí, muy llorona. Pero lo paso bien, sí, lo paso bien. Los colegas también somos unidos, somos poquitos. Es como levantarte y decir que rico voy a trabajar, no como otras veces que uno no quiere venir. No es distinto, yo creo que a todos nos pasa eso. Así, todos felices en el colegio.